El día de hoy asistiremos a la máxima festividad de la comunidad LGBT. Mi nombre es Axel González y esto es México Traveler. El día 29 de junio del presente año, la Ciudad de México se vistió con los colores del arco iris, representados en la bandera de la comunidad LGBT en la 41 Marcha del Orgullo Gay, que tuvo una asistencia de más de 250.000 asistentes aproximadamente. Un número que asciende año con año, ya que se van sumando nuevos miembros a la comunidad. Yo pensaba que la Ciudad de México era la ciudad con más asistencia en el mundo, pero no. El país que tiene el mayor número de participantes a nivel mundial es la ciudad de Sao Paulo, Brasil. La capital de Brasil comenzó a celebrar su Marcha del Orgullo a partir de 1997 y con los años se ha convertido en una de las marchas más reconocidas del mundo. Si algo se les da con mucha facilidad a los brasileños, es el carnaval y la fiesta. Por lo que no es de extrañarse que su marcha LGBT del año 2006 tenga el récord Guinness con 4.5 millones de asistentes, siendo así la fiesta más grande del mundo y que hasta la fecha nadie ha podido superar. ¿Cuál es el significado de las principales siglas LGBT? LGBT son las principales letras que identifican a las palabras lesbiana, gay, bisexual y transgénero. La marcha inició a las 12 de la mañana. El punto de inicio fue el Ángel de la Independencia, pasando por Paseo de la Reforma y terminando hasta la plancha del Zócalo, entre 7 y 8 de la noche, donde coronaron a Geraldine Bazán como reina de la comunidad LGBT 2019. Esta fue una de las marchas más concurridas en la historia de México, y con saldo blanco, lo único que se derramó fue amor. El mayor símbolo o estandarte de la comunidad LGBT es la bandera arcoíris, por ser muy similar a los colores del arcoíris, diseñada por el artista Gilbert Baker en 1978. Aparte de ser un veterano de guerra, también fue un activista en pro de los derechos de los homosexuales. Gilbert Baker diseñó la bandera para la Marcha de San Francisco de 1978, por encargo de un activista y político gay llamado Harvey Milk, quien fue el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido para un cargo público en los Estados Unidos, como miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco en 1977, y fue asesinado a finales de 1978. Si quieres saber más sobre la vida de Harvey Milk, ya hay una película biográfica. Como no me voy a trabar con semejantes cosas, me trabo y también se traban todas las pinches envidiosas. Y ya no bebe soda, ya lo que bebe es mimosa. Es una cosa seria, extra peligrosa. Hace que me trae, ya me tiene grave, ya me tiene grave. Dime si te cae, dime si te cabe. Porque la probé y llorarle que rica te sabe. Yo sé que tú haces tortilla, rap y pinta que se tijerilla. Y que eres tranquila entre comillas, ponte más potrona que voy a ponerte en la silla. Pa' jaltarte a polazo como llegó el Pancho Villa. Si yo fuera tu recién nacido, le hago huelga de hambre al biberón. Dame pecho que yo soy glotón, mujerón. Esas dos bellezas que rodean tu esternón son naturales, tú dices, o ese silicón. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, 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 tra. Tranquiliza, culo pa' atrás, pecho adelante. En mi primer Marcha del Orgullo me llevé muchísimas sorpresas, siendo heterosexual, y es por eso que al ver tanta gente ondeando la bandera arcoíris con tanta alegría, me hacía muchísimo sentido que no necesite ser blanco, negro, gay, homosexual, bisexual, heterosexual o lo que sea, para compartir un rato con gente de diferente tendencia sexual a la nuestra. Mi nombre es Axel González, si te gustó el video dale like, suscríbete y regálanos un comentario con tus recomendaciones para próximos videos. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones.